¿Qué tal, tricolores? Bienvenidos a un nuevo programa de Arriba Bolso. Una nueva edición en este lunes 18 de junio del 2021, en la previa de lo 18. Que va a ser... ¿18? Perdón, 21. Venía corriendo, le estaba... No, capaz que van a pensar que grabado. No, 21 de junio. Estamos en vivo. Me quedé pensando con el partido de Argentina que fue el viernes 18. Y la verdad que, ahora sí. Qué mal que nos fue, porque todos teníamos alguna expectativa de jugar un poquito más. Pero bueno, se renueva la ilusión, hinchada para todos los hinchas de Nacional que nos están viendo. Estamos en vivo y en directo en una emisión especial previa de Uruguay-Chile, previa de básquet. La verdad que bueno, vamos a compartir toda la info con Seba Córdoba desde Uruguay. Así que bueno, tenemos tremendo programa. Yura, ¿cómo andás? Bien, todo bien. También tenemos, vamos a tener a Laurita Costa con nosotros, así que bueno... Nada, de todo en este gran programa de Arriba Bolso especial por el tema del horario, ¿no? Claro, y lo mismo va a suceder el jueves cuando Nacional enfrente a Wanderers, que va a ser un horario bastante especial, 4:45 de la tarde. Bien, por lindo, todo esto, lindo horario. Sí, no, atípico para nosotros los que trabajamos, porque, a ver, es un horario bastante temprano y la verdad podrían haber dicho 3 de la tarde, no, 15:45. Y bueno, vamos a ver qué nos espera, ¿no? También vamos a estar repasando lo que pasó con Nacional Boston River, el empate 1-1. Y bueno, y qué nos espera, ¿no? Que a mí me deja, hay un par de temas que estoy preocupado ahí con... ¿No le gustó el partido de ayer? Y el sábado. Sí, un sábado bastante fulero porque nos fue mal en el fútbol y en el básquet también, ¿no? Sí, en el básquet esperábamos algo. Bueno, resultados, la verdad que no fueron los esperados dentro de todo. Para Nacional no fue tan malo porque rescató un punto, pero si ganaba iba a quedar en solitario solo en la apertura. Sí, para Nacional siempre el empate es perder puntos, ¿no? Yo lo vivo así, por lo menos. Yo estaba... El domingo estaba perdido, ¿viste? Ya viste, te deja esa angustia. A mí me dejó esa sensación, hincha, sí. Me quedé caliente todo. Por todos lados. La verdad que nos entraron todos los golpes. ¿Sabe, Yuria, que tengo muchos saludos en este lunes 21 de junio, ahora corrijo? Tenemos a Kiosco Kiko ahí en el Río Negro, 1156, esquina Maldonado. Ahí podés encontrar todo de la mano de Fernando Vázquez, ahí en el Kiosco Kiko, que siempre nos acompaña como cada lunes. Y en julio, lunes y viernes, así que bueno, agradecerle como siempre. Gran Parque Central Fútbol 5, que están de vuelta recibiendo gente en La Plata. También lo pueden encontrar al 453-5344, reservan el turno, ahí lo pueden encontrar. Es como el homenaje a nuestro primer estadio mundialista, lo encontrás. Mirá. En La Plata. Ahí Mirá. Está. Así que bueno, los saludos para ellos. Muy y bien. Bueno, como siempre, saludar a todos los bolsos, a las filiales, a los consulados que nos acompañan en cada programa. También en este día de hoy saludar a Gustavo Pérez Machín, que está cumpliendo años, director de Sub-16 y Sub-14 de Nacional. Muy bien. Y tuvimos muchos cumpleaños, ¿no? Que vamos a ir repasando a lo largo de este programa de 60 minutos. Pero Yuria, tengo algo... ¿Qué? Tengo algo justo para vos. No me digas. ¿En serio? Sí. No veía que vamos a estar repasando las ofertas de VSUR para este mes de junio. Exacto. Ahí las vamos a ver. Nos espectacular. Pone al aire Fernando Andrade como cada lunes en Radio Capital Argentina. Arrancamos para todos los bolsos que nos miran. Pulpa de tomates Doña Marta de 1020 gramos, 1x42 y 2x79. Antitranspirante Garnier Bio, masculino femenino, en spray de 150 mililitros, 159 pesos, Sebastián. Bueno, también tenés alcohol en gel clásico ANCAP de 280 mililitros a 119 pesos. Agua mineral Salus en botella eco de 1 litro, 2 por 100 pesos. Tenés papas Lays clásicas, 250 gramos a 155 pesos. Huevo super huevo, el tamaño jumbo, por 12 unidades, 99 pesos, Sebastián. Cepillo dental Colgate Extra Clean, pack de 2 unidades a 72 pesos. Agua lavandina solución cristal de 2 litros, 1 por 89 y 2 por 133. Y tenemos el pack de 6 gaseosas de 250 mililitros sin azúcar a 100 pesitos. Esas son las ofertas de la vida real, de la ¿no? vida real, que lo podés encontrar en todas estas sucursales de VSUR, el grupo de supermercados 100% uruguayo, que está en todo el Uruguay, así que agradecerle como siempre a los amigos de VSUR que nos acompañan. Una vez más. Acá vamos a ver en pantalla, por favor, todos los supermercados que tenemos
donde ustedes, bolsos, pueden adquirir estos productos, estas ofertas. Ahí está. Ofertas de la vida real. ¿Qué le parece, Julia? Espectacular. 25 años acercándose a los uruguayos, VSUR. Justo para vos. Justo para vos. Bueno, seguimos porque tenemos el resumen de la semana. Lo más importante, lo que aconteció en estos 7 días, después cuando entremos en el mes de julio, obviamente vamos a tener mucha información como siempre, pero 2 días para charlar con ustedes, para recibirlos, para opinar, para tener ese intercambio que tanto nos caracteriza en las redes sociales y obviamente en nuestro programa lunes y viernes a partir del mes que viene. Bueno, tenemos lo primero, lo más importante, lo que todo el hincha quiere saber, los detalles en esta primera noticia del fútbol uruguayo, es que Nacional empató y lo podemos ver en pantalla, como siempre Fernando Andrade que nos pone al aire, tenemos acá la puesta a punto, lo va a anunciar el 1-1, el 1-1 con el capitán, ¿no? Qué grande Bergesio, por favor, es espectacular lo de. ¿Cómo recuerda un poquito el partido, cómo fue, cómo empezó? Sí, para mí bastante chato, no generamos tanto. La verdad que esperaba un poquito más de Nacional. Primer tiempo 0-0. Sí, primer tiempo 0-0. Y bueno, en el segundo como que arrancamos un poco mejor, pero después del gol nos volvimos a quedar. Y bueno, nada, sufrimos ahí el empate, que es dudosa la posición del que hace el gol de Boston River. No se ve bien en la tele, de hecho no lo muestran, no se molestan en ver a ver si parar un poco ahí la imagen. Yo no confío mucho en las capturas de pantalla porque tenés que estar ahí adentro, ¿viste? Hay una sensación de que está adelantado, pero bueno, nada, como siempre la prensa muti por el foro, si fue, no fue, y eso no. Nada, ¿no? Todos calladitos, siga la Molina, pero. Nacional creo que en el debe. Bueno, en el debe jugar más. Obvio, le faltó, no se sintió cómodo en ese partido, pero vamos a seguir con la siguiente placa, porque vamos a hacer todas las placas de una con el resumen de la semana. La responsabilidad de hacer los goles, ¿no? No le pesa a Bergesio, no. Que llegó. Gran mochila tiene. La verdad, de empujar por todo el equipo, porque él genera la jugada con Leandro Fernández, que escapa al arquero, y Leandro Fernández ya se entiende tanto con Bergesio, pareciera que jugaran de toda la vida entre los argentinos, que él le devuelve la pelota y entra al arco con pelota y todo. Bergesio saludando a Marcelo, a su amigo, que hoy estuvimos hablando con Daniela Recupero, que no era Marcelo Tinelli, parece, no era Tinelli, que nosotros publicábamos en las redes sociales el saludo que le hacía Marcelo a Bergesio en su etapa cuando era jugador de San Lorenzo, pero no era Tinelli, era otro amigo al cual le devolvía el saludo en el triunfo, mejor dicho, en el gol que ponía 1-0 a Nacional en un partido complicado que Nacional no pudo tener la posibilidad de hacer más goles, ¿no? Como que le faltó esa contundencia que se había mostrado contra Fénix. La siguiente placa, la noticia número 2, es lo que tiene que ver con que Julián. Copa Sudamericana. Bueno, tenemos. Falta menos. Sí, cada vez falta menos. Ya se viene julio, arrancamos obviamente con el clásico del torneo local en el parque. Y bueno, después el 15 de 7 se viene la primera gran final, ¿no? Sí, en el Parque Central va a ser y el 22 que es por 7, octavo, pero para nosotros es una final. Obviamente, siempre contra Peñarol va a ser una final toda la vida. Y horario a confirmar. Supuestamente va a ser 9:30 de la noche, pero todavía no lo tenemos confirmado porque viste cómo es esto. Hasta llegar la fecha, falta un poco menos de un mes, 3 semanas precisamente. Vamos con la noticia número 3, lo más importante de esta jornada, que tiene que ver con el básquet. Nacional, bueno, perdió feo el sábado contra Biwa. Algo que para mí es insólito, es la primera vez que se dan 2 partidos de una definición de este estilo en días seguidos. O sea, pasaron menos de 24 horas para que se enfrentaran Nacional y Biwa, que lo arrolló. Creo que por 35 puntos y Nacional no pudo conseguir el triunfo y en sí el campeonato, pero hoy hay revancha y la duda que tenemos es que no sabemos si va a jugar Devon Collier, que fue la gran duda que nos dejó porque bueno, se tuvo que hacer una resonancia. Sí, tuvimos que cambiamos la ficha, que no cambiamos la ficha y parece que no es de entidad la lesión, así que veremos porque no, el otro día no tuvo minutos, ¿no? Exacto, y aparte lo que me llegó a mí es que no va a estar en la selección de Puerto Rico, que era algo que tenía pendiente Devon Collier, así que bueno, quedó desafectado, pero no sabemos si va a jugar esta noche, ojalá que sí, pero hasta el momento no sabemos nada y lo mejor que esperamos para Nacional es que gane este campeonato que no se le da hace 84 años, tricolores. Bueno, vamos con la noticia número 4,
que tiene que ver con el femenino. Con el femenino. ¿Qué tenemos de ahí, Seba? Tenemos imágenes del partido revancha. Jugaron ida y vuelta entre Uruguay en primera división y la selección de Costa Rica, ganando por 3-0 con goles tricolores y ahí recibiendo la copa. Así que la copa Bancos de Seguros del Estado. La verdad que felicitaciones para estas chiquilinas que tuvieron, como lo dijo Javier Noble el lunes pasado, varias jugadores de Nacional. Grande Javier, siempre, cada vez que lo molestamos está con nosotros. Sí, y bueno, debut de varias chicas de Nacional y ahí están disfrutando de esta primera copa amistosa en Montevideo, que se jugó este partido. Bueno, vamos con la noticia. Con la noticia número 5 del atletismo, Yuria. Esto es para usted. A ver, el atletismo, ¿qué tuvimos con el atletismo? Los jueves, el día de escuelita. Ahí lo cierto, ahí está, la escuelita. Perdón, martes y jueves. Me desenfoqué un poquito. Los martes y jueves, 18 horas, la escuelita de atletismo, ahí en la pista municipal. Sí, ahí en Parque Valle. En Parque Valle. Para los chicos de 9 a 13 años, así que se pueden acercar y aprender una disciplina diferente. Bueno, vamos con la noticia número 6, ¿no? Una triste noticia que sacudió a todos nosotros y a todo el fútbol y el deporte uruguayo, ¿no? Lamentablemente, el COVID se llevó a Gabriel López Oviedo, alguien que había estado por 20 años con el fútbol femenino, con el vóley, con el básquet. La verdad que fue sorpresivo porque había acusado el contagio el 2 de junio y tan solo 15 días había cursado la enfermedad, estaba en CTI y lamentablemente en la madrugada del jueves nos enteramos que fallecía Gabriel López Oviedo, 45 años para él. En agosto iba a cumplir 46, nosotros tuvimos el honor, la gracia de conocerlo acá en Argentina cuando vino a cubrir la Copa Libertadores 2018 y un tipo muy comprometido con Nacional. Con toda la causa en las redes sociales, hacía un seguimiento de los goles, de las fichas de las jugadoras, del vóley, de todas las disciplinas de Nacional. La verdad que era un enfermo de Nacional y lamentablemente no, nos dejó por esta enfermedad maldita que nos acompaña hace ya más de un año. Y bueno, para todos sus familiares y amigos, la verdad que se hicieron eco de esta triste noticia, nuestro mensaje de apoyo del vamos arriba, que bueno, hay que cuidarnos sí. y esperar que bueno, no sucedan más de estas cosas que tanto lamentamos que pasan. Bueno, lo otro también, ¿no?, del jueves fue el fallecimiento sorpresivo, creo que estaba jugando a la pelota, ¿no?, sí, de Robert Lima, ¿no?, un ex jugador futbolista con 45 años también, ¿no? Sí, señor. Que fue muerte súbita. Creo que 47 tenía, pero 47. Sí. Bueno, esto fue lo que sucedía el jueves también. Y lo increíble, ¿no? Cosas del destino. El fallecimiento también de la mujer que había acusado un dolor abdominal. Y a las horas de fallecer Robert Lima también, fallecía la señora esposa. Y bueno, la verdad, una noticia muy triste para los chicos. Para la familia, ¿no? Para la familia porque quedaron sin los padres, ¿no? Así que bueno, más allá de los colores, nosotros saludar a la familia, a los allegados por esta noticia. Bueno, lo sacamos un poco de este clima, vamos con la noticia número... La 10. La 8. Jorge Baba. Vamos con Baba. Esto es el resumen de lo que pasó en esta semana. Pasamos con... Ah, Copa América, perdón. Bueno, debutó Ocampé. Ocampé, qué grande. Contra Messi, la verdad que, bueno, un partido que perdimos 1-0. Un partido duro contra la selección argentina, que era el partido número 1000 del seleccionado de Scaloni. Bueno, la verdad que... una alegría poder verlo en cancha, por lo menos. No entró mucho en juego, salvo al principio, las primeras pelotas que fueron muy buenas de él. Después no pudo entrar mucho en juego. ¿Hoy estará la orden para jugar? Y, a la orden va a estar. El tema que entre, exactamente. Sí. Bueno, 1-0 perdimos con el gol de Diego Rodríguez, ¿puede ser? Guido, sí. Guido Rodríguez. Ahora vamos con la noticia, saliendo de la Copa América en este debut que perdimos. Vamos con Jorge Baba. Cuando en minutos recibimos
a Seba Corvo en este programa especial. Estamos teniendo algún inconveniente con el tema del Zoom, pero apenas esté Corvo lo mandamos al aire. Sí, bueno. ¿Seguimos repasando las 10 noticias? Sí, estamos cerca del final. Tenemos a Jorge Bava, que se retiró como... Colgó los guantes. Y no los de boxeo, pero anduvo bastante cerca. Ahí tenemos la placa. En cualquier momento vamos a repasar un poco, ¿no?, lo que hizo Bava en su estadía nacional, ¿no? Ganando títulos como jugador. Me dicen que tuvo una estadística negativa en clásicos, pero nadie lo va a dudar que era un gran arquero, que defendió los colores como tenía que ser. Mira, te cuento un poquito más o menos la estadística de Jorge Bava. Ganó 8 títulos con un Nacional. Mirá. 8 títulos. Para tener estadística negativa estaba bastante bien, ¿no? Bastante bien. Levantando copa. Y fue capitán de Nacional también. Así que bueno, estaba jugando en Liverpool. Ya ahora se encarga de dirigir al equipo negriazul, así que le decíamos, dentro de todo, No sé si lo mejor de los éxitos en este caso, pero bueno. Pero está. Perdió el otro día el Liverpool, ¿no? Sí. ¿Perdió o empató? Perdió. Con Plaza Colonia. 2-1. Bueno. Sí. Su último partido como arquero. Como arquero, sí. Bueno. Ahora vamos con el Centenario y el Gran Parque Central, porque tenemos novedades, ¿no? ¿Qué pasó? El parque que lo están pintando. Mirá qué lindo que está quedando el parque. Ahí está. Bueno, toda la hinchada levantando este primer estadio mundialista, refaccionándolo. Estuvieron pintándolo en la jornada de ayer para recibir el clásico, ¿no? De lo que va a ser Copa Sudamericana y obviamente el clásico de la apertura de local. Julio. Que, bueno, gran labor. Y obviamente que vamos a tener novedades en el Estadio Centenario, porque va a albergar las finales de la Copa Libertadores. Ah, eso sí, la Sudamericana. Y la Copa Sudamericana. También entra en lo que tiene que ver con los estadios, porque tienen su historia los estadios en Uruguay. Y acá les vamos a mostrar con la placa que pone Fernando Andrade del otro estadio que tenemos por ahí, el Estadio Centenario, con los escudos ahí de Nacional y de Estudiantes, con el fondo negro, ahí está. El que tiene todos los escudos, Fer. Ahí está. Ese mismo. Perfecto, ahí está el Centenario. Ese es el estadio con más historia también, ¿no? El primer estadio mundialista junto al Parque Central, donde Nacional fue 2 veces campeón ahí. Sí, señor. En el 80 y en el 88. En el 88 yo estaba en cancha. ¿Usted estaba ahí? Sí. ¿Usted estuvo en esa final? Sí, señor. En la final del 88 contra Newell's estuvo. Bueno, y ahora tendremos que ver, ¿no?, quién será el finalista. 3-0. Pinocho Vargas, Castro. No. No, Ostolaza y Hugo de León, es verdad. Qué mal que estoy de la memoria, ¿eh? Qué desastre. Hugo de León, el gran Hugo de León. En esa victoria por 3-0 frente a Newell's, ¿no? Frente a Newell's, sí, señor. Bien, un equipo argentino. Sí. Y bueno, el 2021, en lo que tiene que ver con Copa Libertadores, no sabemos todavía quién será los rivales, ¿no?, que estén en Copa Libertadores, pero en Sudamericana, ¿quién te dice, Yuria, que no podemos repetir una final ahí, en ese estadio, ¿no? Y sería lindo, ¿no? Jugarla de local y cuando a la altura de la Sudamericana, el final de la Sudamericana, capaz que... Nos cruzamos de estadio. No, capaz que puede haber gente. Sí, ojalá. Vamos a ver si la pandemia nos permite. Pero... ¿Sabe que hablando de gente vi algo de fútbol internacional? Mucha gente estuvo en Europa. Viendo? ¿Qué estuvo viendo? Y la Copa de Europa estuvimos viendo. Las eliminatorias vendrían a ser de Sudamericana. No vi nada. Yo vi algo, pero mucha gente en las canchas. ¿Cómo se viene implementando eso? Ojalá que en Uruguay ya pueda volver la gente. Así que bueno, tenemos lo último, ¿no? Que fue el Día del Abuelo. Sí, el Día del Abuelo en Uruguay. Sí, señor, 19 de julio. El sábado, me llamó mucho la atención cuando lo podamos ver en pantalla. Que bueno, saludamos a todos los abuelos tricolores. Sí, señor. Que todos los días hay que saludarlos porque tanto nos enseñan, tanto nos cuidan los abuelos. Y ayer fue el Día del Padre acá en Argentina. Sí, señor. Yo lo tengo que saludar a usted. Sí, sí. ¿Cómo salúdeme. Bien, muy bien, muy bien. Estuve con las 4 que tengo acá. Y ya la semana que viene está viniendo Mica desde Uruguay, así que todos juntos el lunes que viene ya vamos a estar todos juntos. Bueno, me encanta. Y saludar a todos los padres de Uruguay y recordar que Nacional es padre y decano del fútbol uruguayo, así que bueno. O sea que fue el día de Nacional ayer acá. Siempre, todos los días son de Nacional. Bueno, arrancamos, ya pasamos con las 10 mejores noticias de Nacional y estamos esperando, creo que ya lo tenemos a Corvo, ¿está por ahí? Sí, lo tenemos, me parece ahora cuando aparezca en pantalla ya le metemos. Mire, yo ahí le dije, está, mira yo le dije ahí.
¿Qué me dijo? I-20 y cuarto o I-20, tal mal no estuve. Y mire la hora que es. Pasan 20 minutos I-20. De las 4 de la tarde. ¿Cómo anda, Corvo? Muy buenos días, muy buenas tardes, realmente vieron que estamos con luz, bueno, hoy es un programa especial, evidentemente, hay mucha cosa, pero contento de estar como siempre en Arriba Bolso, siempre tratamos de estar, sabemos que hoy es un día complicado, pero acá estamos, y bueno, compartiendo con ustedes que es un placer. Un día cargado de emociones, ¿no? Hoy, sí, muchísimas gracias, Corvo, el placer es nuestro de tenerte acá, la verdad, una gran incorporación que hemos hecho en este último tiempo, Corvo. Exacto, nuestro Corvo. Bueno. Muchísimas gracias por tus palabras, Rodri. Bueno, ¿cómo vio toda esta semana envuelta en resultados que no fueron del agrado para de toda la hinchada de Nacional y de Uruguay? Y ¿por dónde arrancamos? Por Nacional, evidentemente. Vamos por Nacional. ¿No? Vamos por Nacional, un partido rarísimo, ¿no? Yo qué sé, complicado. No le quiero echar culpa a la cancha porque si no siempre estamos en la misma, ¿no? De que la cancha, de que me parece que no salió fuego, Bergesio es el que siempre está, es el que nos salva los partidos, porque la verdad, o no, nos hace ganar o nos salva los partidos, y así fue esta vez, nos salvó del partido. Una gran actuación nuevamente de Martín Rodríguez, que si no fuera por él, creo que 3 goles. Porque fueron a quemarropa, hubo 2 tiros a quemarropa que el tipo la sacó, después hubo otra también muy muy brava. Realmente me parece no estamos extrañando por ese lado a Roget, ¿no? Más allá que Roget, para mí es tremendo arquero. Pero lo de Martín Rodríguez es para destacar, ¿no? Después el tema de la línea 4 que todavía no funciona bien. No se acopla bien. Creo que igual Marichal y Corujo, a mí me preocupa más, la verdad, los laterales no me convencen, no me llegan a convencer. Claro, hay que tener en cuenta que no está Cándido, y bueno, eso también dificulta una cantidad de cosas, ¿no? Bueno, Cándido que el otro día salió a pasear, ¿no? Porque había quedado fuera de la nómina del banco de suplentes. ¿Cómo? A último momento Tabera dijo, el que se queda fuera del partido de Argentina es Cándido. ¿En serio? Ahí digo yo, ¿para qué lo llevaste si no lo vas a usar? Si por lo menos no lo vas a tener en el banco, pero bueno. Sí, por lo del Nacional sabemos que estaba jugando. Si estaba Cándido acá, estaba jugando, lógico, porque es titular indiscutido. El mejor lateral del fútbol uruguayo el año pasado. Pero son cosas del Mateo Tabera, que ya la verdad, yo no quiero ni... tengo miedo de... No quiero ni hablar, ya está, yo ya di mi opinión, para mí tiene que dar un paso al costado, yo ya lo dije, creo que cumplió, lo dije la vez pasada, no quiero ser reiterativo, hay muchas cosas positivas, evidentemente, y bueno, que se haga un costado, que no se vaya de la off, que continúe ahí organizando, que es un tipo que organiza muy bien, que le ha dado seriedad, por ese lado está muy bien, pero yo creo que ya el lugar es para otro técnico, después me preguntarás quién, bueno... Eso hay gente que está, creo que mucho más experiente para saber. Yo pensaba el caso de Coito. Como estuvo Coito no nos fue mal. Creo que nos fue bastante bien. Yo qué sé. Hay Diego Aguirre, ¿por qué no? Más allá de que sea del Uruguay 5, Uruguay 8. Sí, ¿Cómo viene? ¿Uruguay 7? Uruguay 7 es ahora. Sí, ahora no sé. Anda por ahí siempre, ¿viste? Uruguay 5, creo que ahora. Uruguay 6, no sé. No tengo claro. Ni mire. Pero siempre están allá abajo, abajo nuestro siempre. Pero te quiero decir, el tema de las selecciones es un tema, hoy nos vamos a la vida. Creo que Ocampo, la verdad, Ocampo entró a la cancha con ganas de mostrarse, y eso hay que decirlo, ¿no? Porque entró, apenas entró, le di dame la pelota, desbordó la pelota, sacó a 2 argentinos y casi tiró un centro, no pudo porque evidentemente es un partido mucho más bravo. Después genera una jugada muy buena también, porque hay gente que dice, no, la única jugada que hizo es esa, no. Hay una que Viña se la pasa a él, la recibe, aguanta, espera, pasa a Viña por afuera y se la tira. O sea, como que parece que se conocían de toda la vida, ¿no? Sí, fueron en Nacional juntos los dos. Entonces fueron los primeros circuitos que se vieron en el partido. No hubo un circuito en el partido. Jugó pierna cambiada también, ¿no? ¿Qué le gusta? Claro.
A él le gusta jugar pierna cambiada también. Sí, a él le gusta jugar con perfil cambiado, es verdad. Sí, pero de los últimos partidos que le vimos, lo mejor no, venía, jugando por derecha. Venía todo por derecha, sí. Últimamente venía jugando por derecha, pero ojo que no es una posición que le desagrada. Me acuerdo aquel golazo que hizo a River en el campus, echando para la derecha. Te engancha, te enloquece, me da una cosa de loco. Yo creo que yo la verdad, hoy sinceramente hubiera puesto a, creo, ¿no? En mi forma de pensar, para darle más fútbol, si vos querés darle más fútbol, a Ocampo, a Cavani, saco a Suárez. Debo decir, le digo con respeto, ¿no? Suárez nos ha dado muchas cosas. No, pero yo lo saco a Suárez. Es pesada lo que acaba de decir Corvo. Y a Godín. No, es que a veces tenés que hacer cosas, digo, yo juego con dos puntas. Juego con tres realmente, ¿no? O sea, Torres y Ocampo, y en el medio pongo a Cavani. Esa era mi idea. Pero bueno, a mí no me va a dar pelota, ¿no? Claro, hay que sacar a Lucho, sino sin lesión. Sí, pero no lo veo. No lo veo. Me gusta que arriesgue y que opine. No, yo creo que yo no lo saco. Que yo lo adoro a Lucho. No, yo no saco a Suárez porque donde me llegue a ir mal me van a putear de todos los idiomas. Yo lo hubiera sacado, yo no lo veo. Una cosa vos te cubrí. Es estando en el 11 titular y otra cosa es entrando desde el banco. Esto es fácil. Para montarte un jugador de ese estilo, más vale que ganes el partido. Si no, se te viene toda la estantería abajo. Y el primero que te va a putear es vos. Tenés que jugártela, en la vida hay que jugársela, y más cuando estás complicado como ahora. Claro, capaz que vos decís, no, quiero morir. Capaz que esta hora dice, no, quiero morir con los míos. Quiero morir con Cavani y con Suárez. Los dos juntos. Corvo, es que apunta a la memoria colectiva, pero no hay memoria colectiva cuando no jugaron durante 7 meses y ya lo vimos que en 3 partidos no convertimos goles. Entonces, la verdad que estamos jodidos. Yo creo que, es mi opinión, ¿no? Yo creo que si hoy no le ganamos a Chile, yo creo que Tabárez es el último partido de Tabárez. Pero estoy convencido de eso, porque yo... ¿Sí? No creo. Sí. Para mí tiene la Copa América... No. ¿Sabes por qué? Para perder... Y si no tiene, o sea, si quedamos eliminados en primera fase de esto, ahí me parece que se le complica. Ahora, no antes. Ahí, eso. Pero a vos te parece que, o sea, cuento, ahora si paramos con Chile, por ejemplo, ¿no estamos casi eliminados? No. Quedan 2. De los 5 clasifican 4. 4 de 5. Ah, no. Acá ganás un partido, empatás otro y ya estás medio adentro. Sí, Argentina. Es medio raro, es raro esto, ¿no? Porque siempre fue que clasificaban 2, ¿no? O sea, mismo la Copa Libertadores. Pero clasifican 4. Por eso, yo creo que lo que estamos compitiendo ahora es para zafar de Brasil, que va a salir primero. Porque después te cruzas primero en la otra zona. Si salís cuarto, te complicaste la Copa solo porque vas contra Brasil de una. Claro, no, tenés razón. Yo ahora vamos a ver la plata. Te emocionaste. Mirá, Corvo, ahora cuando vamos a Fernando Andrade, vamos a ver las posiciones, vamos a repasar un montón de cosas que tenemos para interactuar con vos y con toda la hinchada que nos está mirando. Déjame molestarlo. Corvo, ¿cómo sufriste? Yo lo del básquetbol soy bastante nuevito. ¿Cómo lo sufriste vos? Este último, o sea, veníamos una alegría bárbara, de que decimos, bueno, está, después de 80 años vamos a ser campeones, y la verdad se me cae. Hay que tener en cuenta que estamos diezmados, ¿no? También hay que ver todo, ¿no? Porque si no nos quedamos con que, jugamos mal, ¿no? Pero claro, estamos diezmados. ¿Qué hacemos con lo que dice que hay que contratar a una bruja que nos ha pasado desde el arranque de la liga? Que teníamos a Kemp, se nos fue Kemp, después las lesiones, el COVID, o sea, ¿nos han pasado? ¿Estamos? El paro que hicieron también. Estamos lechuceados mal, ¿no? Sí, algo raro hay, realmente es tremendo. Perdimos por paliza ahora con Biguay el último partido, ¿no? Totalmente paliza fue. Inesperado, ¿no? Sí, totalmente inesperado, pero escuchame, de un día al otro, ¿qué cambió? ¿Cómo puede haber cambiado tanto? Es lo que yo no me explico, ¿no? Pues estás, vos me decís, perdés por 10, yo te la llevo, perdés por 5, pero perdés por cuánto fue que perdés, por 30, no sé. Si sacamos, fue el primer tiempo, Corvo. El segundo tiempo jugamos con el suplente. Sí, ahí se terminó, en el primer tiempo se terminó. Se terminó el partido, 30 y pico de punto. Pero bueno, yo tengo la esperanza que hoy, nos ilumine un ángel, no sé. Porque después del último partido...
Vidal, ¿no era? El Pepo Vidal, que era una... Sí, bueno, está, pero hubo uno que nos ponía contra el costado. Al final lo del Argentino... No, que sí, el otro que se nos puso al final los triples nos hizo del costado. Se la daban y entraba. No creo que nos clavó 5 o 6 triples. No, no, tiraba arriba de la tribuna y lo metía también. Ah, no, casa. Tiraba de la casa y ¡plá! Invocaba. No, bueno, yo impresionante. El seguimiento de los otros partidos, Biguaya había utilizado esa táctica de querer tirar de 3, pero obviamente no le salía. No, hizo toda la liga lo mismo tirando de afuera. Por eso. ¿Viste que me puse la del entrenamiento del básquetbol, ¿no? Esta es la que usan ellos. Hay que alentar. Ojo, yo igual estoy, yo te voy a decir la verdad, hoy a la noche que pase lo que tenga que pasar, ahora yo estoy feliz con lo que han entregado ya, hasta el momento es histórico ya, nos ha pasado todo. Corvo y estamos a un partido todavía de ser campeones, o sea, felicito a Silvestre, felicito a todo el plantel, la verdad yo estoy orgulloso de cómo dejaron la vida por Nacional, yo nada para decir, no tenemos a Super Bien, no tenemos a es insoportable, nos ha pasado de todo. Y además otra cosa, en tan poco tiempo que estamos en primera, ¿no? Porque hace cuánto estamos, 3 años ya. Sí, 4. Cuatro, ya. Es muy poco tiempo y se han conseguido cosas, porque más allá de que de repente no conseguiste título, se han conseguido cosas. O sea, estar siempre. Te recuerdo, el quinto lugar de la Liga Sudamericana de Básquet con Leonardo Silverstein. Quinto lugar. Sí, señor. Donde entran 10, quedaste en el podio. Para mí, lo único que pase lo que pase, a pesar de ganemos o no ganemos, a mí no me interesa eso. A mí me gustaría que en este caso, Silverstein tiene que seguir. Se lo ha recontra ganado. Pase lo que pase. Sí, señor. La verdad, porque termina el contrato. Sí, señor. Que no dependa de si ganó o no ganó. Me parece que lo he hecho, con todas las cosas que han pasado, lo he hecho hasta el momento. Coincido. En julio él había renovado por la liga nomás. Eso sí. No, pero va, para mí tendría que renovarle, ¿no? Tiene que seguir un año más, por lo menos, seguro. Sí, para mí se lo va. Y ya te digo lo que te digo. Acordate que jugamos contra el Urunday sin los grandes. No estaba Miche, no estaba Batista. Es insoportable. Sí. Lo que se logró es... A mí hay algo que está todo bien con Batista, ¿no? Pero me pasó un partido de Aguada, ¿se acuerdan? En las finales. Que teníamos la posibilidad de pasarlo, creo, y tiene los libres Batista y los Serra. La otra vez también pasó lo mismo, digo yo. Está bastante flojo en los números de la línea, sí. Batista, ¿no? Sí. Pero Esteban. Pero eso hay que entrenar. Él es importante. Claro, él es un profesional, él tiene que entrenar. Maya, si vos ves que estás fallando ahí, practicate, entrená, tirá, digo, más allá que seas un tipo que juega en NBA, todo lo que quieras. Practicá, y le vas a mejorar, pero eso le pasa a los jugadores de fútbol también, si vos practicás, claro, o sea que sos un perro, te sabes tirar el fútbol. Yo llego a casa, ahora cuando yo tengo un aro de básquetbol en casa, yo invoco de todos lados, el tema es cuando tenés que invocar, falta 30 segundos para que termine el partido, ¿sabés cómo pesa esa pelota? Es Batista. ¿No? Bueno. Si fuera otro, si fuera Juan Pérez, y bueno, está Juan Pérez. Yo creo Pérez, que está flojito la tercera vuelta de Batista Nacional. Me parece que no ha calzado con lo que esperamos, ¿no? Porque siempre, Yo, a ver, Corvo, yo estoy decepcionado. ¿Salvo las papas, Dominique Morrison o Mitchell? Vamos a decir las cosas. Siempre tenemos expectativa con Batista. Mitchell es impresionante. Queda como no, y te estás olvidando del gallego, ¿no? Cabecita. Claro, es espectacular lo de ese muchacho. A ese sí que no le tiembla el pulso. Bueno, tenemos placa. ¿Qué tenemos? A ver. Tenemos placa para hablar un poquito de fútbol. Vamos al salir del básquet, nos encanta. Tenemos posiciones y los resultados, ¿no?, de esta fecha, para que todos los tricolores se pongan al día de cómo viene el torneo Apertura, que arranca la fecha número 7 mañana. Mañana, si no me equivoco, la 7. Arranca la 7. Se jugó la 6. Acá está. Bueno, Plaza Colonia le ganó 2-1 a Liverpool, que ya lo habíamos repasado. Montevideo City Torque 2-0 a Rentistas. Cerrito, la sorpresa, ¿no? 3-1 a... Bueno, sorpresa para mí, por lo menos, que yo en la penca puse otra cosa. 3-1 le ganó a Fénix.
River ganó 2-1 y se planta como candidato también. River se prende ahí arriba. 0-0 Progreso con Cerro Largo. Dígame. Acá tenemos, bueno, después el empate de Nacional y la victoria de Wanderers 3-0 sobre Villa Española, que se quedó sin técnico. Y Wanderers va a ser el próximo rival de Nacional este jueves a las 15:45. Uruguay 7 le ganó 4-0 a Deportivo Maldonado. Exacto. Uruguay 7, Corvo, confirmado. No, perdí el retorno con Corvo. No hay problema. Pero hola. Lo vamos a tener. Hola. Diga, ahora sí. ¿Me escuchás? Sí, ahora sí. Ahí está. No, digo, qué partido raro, digo, el último que nombraron, ¿no? Cosas muy raras, el gol a los 50 segundos, una falta que no fue en el primer gol. Yo qué sé, ¿viste? La verdad, hay un gol en contra, un golazo, un cabezazo. ¡Pah! Sí. Pero qué golazo el ¿Puedo decir que está haciendo Mella? Que está el tema del llanto viene funcionando. El llanto rubliano. La llorona, la 101, está funcionando un fenómeno. Está funcionando, parece que ¿qué, sí. ¿Qué pasa lamentable con nosotros el gol ese que nos hace que están en una posición muy dudosa? No te la muestran en ningún lado. Nadie les preocupa si offside o no. Estamos hablando igual, claro, de que. Vamos, las cosas como son. Nacional no está jugando bien, ¿no? No. Pero una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra. Se le escapa a Marichal. Pero bueno, a mí me gustaría ver que sean tan puntillosos también con el tema de... ¿Estaba adelantado ese muchacho o no? ¿Estaba adelantado? Nos enteramos después. Porque claro, como no mostraron el gol y nada más, digo, después no enteramos que no, es una cosa increíble. Pero bueno, la llorona, ¿sabes qué? El efecto rubliano. El efecto rubliano. Para adentrarnos un poco al fútbol que se viene en esta semana. Ahí está, ahora vamos a tener la placa de lo que se viene. Exacto. A ver, ¿quiere que lo...? Yo voy. Liverpool. Esto es mañana, esto mañana, sí. 12:45 contra Fénix. Mirá, lindo partido. ¿Qué pasará? Los dos vienen de perder, necesitan puntos, ¿no? Mirá, otro lindo partido este. Ahí tienen que empatar. De dos que vienen en punta, River juega a las 15 horas contra Plaza Colonia. Cerro Largo a las 17:15 contra Sudamérica. Él allá, ¿no? En Cerro Largo. Sí. Cerrito contra Boston River. Lindo partido. Después el miércoles tenemos Villa Española a la 1:00 p.m. con Rentistas y Montevideo City Torque 4:45 de la tarde contra Peñarol. Esto va a ser el miércoles. Uruguay 7. Sí, ¿y el jueves, Julia? Uruguay. El jueves tenemos a Deportivo Maldonado con Progreso y cerramos, lindo horario que nos tocó contra Wanderers, a las 15:45, lindo horario para no verlo, ¿no? Fecha número 7, sí, tenemos. Claro. Va a ser una escapada en el laburo, no digan nada. Bueno. Terrible. La tabla de posiciones para que se entere de cómo va Uruguay. A ver si le podemos dar nuestro aliento a la Celeste. Bien. Que hoy va a jugar con Chile, un Chile bastante envuelto en polémicas, ¿no? De mujeres, de hoteles. De peluqueros. Corvo. Estaba bueno el peluquero, por lo visto. No, pero ¿sabes lo más increíble de todo esto? Es que si esto no hubiera pasado a nosotros, nos hacen, ¿sabes qué? Nos echan de la Copa América. Ellos siempre pasa lo mismo. Lo peinaron para adentro, por lo visto. Sí. ¿Cómo? ¿Algún concepto? Y vamos a la pausa y después recibimos a Martín Elgue. Esto es de último momento. Ah, mirá, tenemos, sí, tenemos. ¡Opa! ¡El Tincho! ¡Qué grande! El Tincho. Vamos a hablar de básquet ahora, en el cierre del programa. ¿Algún concepto? Un abrazo para lo que pueda pasar hoy con Uruguay, Chile o el básquet. Un abrazo para el Tincho grande, un abrazo para el Tincho. Me voy a meter en el básquet, digo, yo creo que en el básquet tengo fe siempre. Nacional está ahí en la cancha y le tengo una fe bárbara. Van a tener que salir con la rebeldía bárbara. Tenemos un técnico, como decías vos, Silverstein, que hace las cosas bien, que le llega a los jugadores. Yo que pienso que va a ser un partido parejo, no creo que sea como fue. Creo que este día, que es muy poco de separación, digamos. Pero yo creo que le tengo una fe bárbara, siempre, siempre. Y como dices, con todos los problemas que tuvimos, y bueno, si no ganamos, ¿qué va a ser? Pero el mérito de todo lo que nos ha pasado, el mérito va a estar, sin duda. Y de haber llegado hasta ahí, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Y de tan poco tiempo, como lo digo, hace 4 años que venimos marcando la cancha. Nacional está en las finales siempre, o está definiendo las carreras más, los partidos más, más importantes. ¿Cómo te gustan los burros? Me traicionó el inconsciente. Arriba, Córdoba. Gran abrazo, Córdoba. Bueno, amigos. Muchísimas gracias. Seguimos hablando. Vamos, gracias a ustedes. Ahora un placer, como siempre, cada lunes estar acá. Vamos arriba, Córdoba. Arriba, Bolsa. Esa, bueno, vamos a una pequeña pausa. Tenemos material, lo tenemos a alguien en el próximo bloque. Así que, Tricolores, como siempre, no se despeguen. Esto es Arriba Bolso desde Argentina. Ya venimos. Ya volvemos con Arriba Bolso, el compacto de noticias del Club Nacional de Fútbol. Hecho por hinchas y para hinchas. Si buscas buenos productos, VSUR es el lugar. Variedad en alimentos, de todo para el hogar. Somos VSUR Supermercado, te conocemos de años. Conoces nuestras ofertas, somos los super del barrio. Somos VSUR Supermercado, te conocemos de años. Somos justo para vos, somos los super del barrio. Ascensores Gracioso. Instalación y mantenimiento de ascensores, con la mejor calidad en su atención, con una trayectoria de más de 30 años en el mercado. Comunicate con Marcelo Gracioso, 11 3642 3951. Fernando González, contador. Monotributo, liquidación de sueldos, IVA, ingresos brutos y ganancias. Comunicate con él al 11 30 22 05 27. Fernando González, contador. Llegó VSUR App, la app de supermercados que te sorprende con ofertas y los mejores precios para tus compras. Descargala en Google Play o App Store. Desde la web, comprá en vsur.com.uy. VSUR para vos y para todos, con envíos y pick up. Más fácil, más rápido, más ahorro. Te conviene. VSUR, el grupo de supermercados 100% uruguayo, 100% online. Estás escuchando el compacto de noticias del Club Nacional de Fútbol. Arriba Bolso, 2 años al aire. Bueno, Tricolores, si hablamos de básquet, tenemos que hablar con un gran conocedor, gran hincha de Nacional en todo. Le damos la bienvenida a Martín Elle, ex presidente de la Comisión de Básquetbol del Club Nacional de Fútbol. Culpable de que estemos de esta realidad, que la verdad que estamos sufriendo ahora todo atrás del básquet por culpa de quién. De quién les habla, Martín Elle. Acá estamos, Elle, en Estudios Centrales. No sé si te gusta o... ¿O preferís otra cosa? Qué nivel. ¿Cómo andan, muchachos? Una alegría estar con ustedes. Mira ese fondo, y a Zuni, acompañarlos en el programa. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Excelente. Bueno, no, una alegría, teníamos pendiente esta charla, así que es un placer justo en un día como hoy que nos jugamos la vida. Creo que este plantel ya hizo historia y si Dios quiere hoy se va a meter en la gloria y en la historia más preciada del básquetbol tricolor, así que bueno, doblemente el gusto de estar con ustedes hoy y de que sea justo en el día de la finalísima final. Qué grande. ¿Se siente responsable de este momento de Nacional? No, bueno, tanto como responsable no. Creo que contribuimos con un granito de arena. No olvidemos, y también es injusto si no, que Nacional tiene 86 años de historia en el básquetbol ininterrumpidas. Es decir, que antes que uno hubieron otros tantos presidentes que también dejaron todo, cada uno en su momento, cada uno en su tiempo, en su época, y con las armas que tuvo mano. Pero si el básquetbol de Nacional sobrevivió y vivió en primera, en segunda, en tercera y hasta en cuarta, pero si siempre siguió compitiendo, es porque hubo en cada momento gente que le puso el pecho a las balas, que sacó la cara por el club y que hizo lo mejor para que Nacional estuviera compitiendo con lo mejor que se podía. Entonces, atribuirme la responsabilidad de este presente es muy lejano a la realidad. Creo que es la sumatoria de muchos esfuerzos que me siento honrado de haber podido aportar un grano de arena a esta realidad que vivimos hoy. Pero me parece que en su justa medida y en su justo término.
Sos un excelente político, no lo podés decir vos, pero lo digo yo. El que nos trae de que no picábamos en el básquetbol, nos pone en primera y nos pone dos veces en semifinales. Perdóname, pero sos tú. Después, a partir de esa base es que hoy estamos donde estamos. ¿Está bien? Yo sé lo que te digo. Tu declaración es hermosa, pero... Estamos disfrutando un lindo presente para la alegría de todos los tricolores y los que como uno, mirá acá atrás lo que armamos, los que somos de Nacional en todo, estamos de parabienes. Por suerte, Nacional, cuando asumimos nosotros, el objetivo era llevarlo a primera, cosa que se logró en el primer año, afortunadamente, y después era comenzar un proceso de consolidación de Nacional. Afortunadamente se viene dando y con nota. Entonces, poder disfrutar de ver a Nacional protagonista de aquella primera liga, tener podio y salir tercero, repetir en la segunda. El año pasado perdimos un partido en los escritorios, pero si no, no se sabe qué hubiera pasado. Pero también estuvimos en semifinales. Y bueno, y este año estar ya disputando la final, forzando un quinto partido, con todas las agravantes y todas las adversidades que tuvimos que sortear. Léase lesiones, infecciones de COVID, cuarentenas y la mar en coche. Es decir, que este equipo y este plantel, que le tengo una fe de locos, supo sobreponerse a todo tipo de adversidades, a todo tipo de fallos y vicisitudes. Y hoy estamos a 40 minutos de levantar la copa, muchachos. Es histórico esto que estamos viviendo hoy. Sí, total. Yo le sumo a eso el recorte de presupuesto que hubo, ¿no? Porque una de las cosas que se hablaba con la nueva directiva, por ahí lo hablo como hincha porque uno está afuera, pero se decía que, bueno, tantos jugadores buenos que teníamos el año pasado en la liga anterior, no en la que perdimos en las semifinales con Aguada, sino en la anterior del 2020, fue que, bueno, no podían seguir en el club por cuestiones económicas, ¿no? Y la verdad que un gran esfuerzo de los jugadores que están hoy en día defendiendo estos colores. Bueno, ahí tocás un tema que para mí es neurálgico, porque yo creo que el club como institución, y seguramente y ojalá a partir de esta final cambie, yo soy de los que entiende que el oxígeno que le da el básquetbol debería ser un poquito mayor. Oxígeno, entiéndase, plata e inversión. El básquetbol es muy lineal y la relación inversión en plantel y resultado final es bastante más directa que en el fútbol. Bastante más. Es muy lógico el básquetbol. Si bien partidos son partidos y juegan 5 contra 5, normalmente se da que los clubes que invierten más tienen mejores resultados. Que en el fútbol a veces no siempre pasa eso. Y lo vemos a menudo cada fin de semana cuando equipos o clubes con presupuestos infinitamente menores nos hacen partidos, ¿no? Entonces, en el básquetbol esas cosas pasan, pero muchísimo menos. Y bueno, yo creo que todo esto ha entusiasmado. El básquetbol hace 3, 4, 5 años. Te diría que sí, tomó un gran impulso en el último ascenso. Ha ido agarrando adeptos y fidelizando hinchas de Nacional que por ahí el básquetbol lo veían con indiferencia o que no eran hinchas o seguidores del básquetbol. Hoy están en la manija total, esperando que sea la noche para ver el partido. Incluso hinchas de Nacional a muerte en fútbol y que en básquetbol tienen su corazón en otros clubes, que también es una realidad que debemos entender, comprender y respetar. Pero hoy están hinchando por Nacional y me ha pasado en estos días, incluso un pedido que tuve para un hijo de dos bolsos en fútbol, pero aguateros en básquetbol, el hijo de ellos le salió de Nacional en todo y está fanatizado con este plantel y con Manu Romero y con Pierino y con Morrison. Entonces lo que estamos viendo es que las nuevas generaciones de bolsilludos, aún siendo hijos de padres que en básquetbol son de otros clubes, que normalmente es el club del barrio, ya están creciendo viendo Nacional, primereando, peleando semifinales, jugando finales, y esa adhesión que tienen en el fútbol es inmediato al contagio. Lo van a sentir igual en el básquetbol, porque es la misma camiseta, es el mismo escudo, es la misma pasión, los mismos colores. Entonces, yo creo que en un trabajito a mediano plazo, ya ni siquiera digo en largo plazo, las nuevas generaciones de hinchas Nacional van a ser Nacional en todo y van a vivir el básquetbol con la misma pasión que vive en el fútbol. Exacto, tal cual. Sí, ¿algún pronóstico para el fútbol saliendo un poco del básquet y con eso nos vamos? Bueno, para el fútbol, más que pronóstico, lo hago como una manifestación de deseo. Vamos por el tri, claro. Ahí va.
Yo creo que ningún bolsilludo hoy no tiene ese objetivo o ese anhelo, meter el tricampeonato y ojalá seguir escalando en la Sudamericana y bueno, que no soñar con llegar a la final. Pero hoy estoy en modo bolso, en modo básquet, así que no voy a hablar de fútbol, estoy recontra manija con el partido de esta noche, ni me importa la selección, estoy diciendo que sea las 9 de la noche para ver a Nacional Biguá y ojalá tengamos un partido como el, no como el del domingo, el sábado, sino como el del viernes. Exacto. Que Nacional salga con la cabeza en ganar el partido, enfocado, en hacer una defensa dura, manejar los tiempos nosotros del partido. Le tengo muchísima fe a este plantel, pero muchísima fe a este plantel, muchísima fe al técnico que creo que supo manejar en todos los partidos los tiempos, las rotaciones de los jugadores, darle descanso y bueno, y tratar de que el partido vaya al ritmo que a Nacional le sirve que vaya, que no fue lo que pasó en la última final. Tenemos un rival durísimo, que a priori era el favorito de todos los medios especializados en básquetbol, no había periodista que no diera a Biguá en la final. Y a nosotros con suerte en los playoffs y hasta por ahí nomás. Entonces, bueno, pues, ojalá que sigamos callando bocas, que sigamos rompiendo pronósticos y que la historia del básquet uruguayo diga que en el 2021 Nacional fue el mejor de todos. Tal cual. Muchísimas gracias, Martín. Te agradecemos y hasta la próxima y esperemos que la próxima comunicación sea para festejar la liga. Ojalá que sí. Acepto una invitación para el próximo programa si ganamos esta noche y la hacemos todo de básquetbol. Quiero agradecerles a ustedes una vez más, felicitarlos por el programa y por ahora por el nuevo estudio que tienen ahí, que ya están. No les envidia nada, ninguna cadena deportiva internacional. Así que augurios y que sigan creciendo ustedes también como partidarios de Nacional y felicitarlos por el laburo que hacen, no solamente en la difusión que le dan al básquetbol como en esta charla, sino en todos los deportes anexos del club. Porque Nacional es más que fútbol, Nacional es todo, y ustedes hablan de fútbol, de femenino, de futsal, de voleibol, de tenis, de ping-pong. Y entonces yo quiero rescatarlo porque son pocos los medios partidarios que están en la vida de cada rincón del club, que salen a promocionarlo, salen a difundirlo, y por ustedes llegamos a todo el mundo también. Así que vaya mi reconocimiento a ustedes dos y a todo el equipo, en ustedes dos, y mis felicitaciones por todo el laburo que hacen por amor al club. Muchas gracias, Martín. Qué cierre que tuvimos con Martín Elgue. La verdad, un maestro. Tenemos nos queda... ¿Algo de Capuzzo, capaz? No, lo de Laura. ¿Lo de Laura? Bueno. Sí, no va a estar entrando. No va a estar, la miércoles, bueno. Lo compartimos en las redes, como siempre. Sí, exactamente. Agradecerle la opinión y la visión que tiene en el fútbol. Y bueno, Tricolores, en este programa especial, que seguramente lo puedan ver a las 7 en vivo y en directo, desearle lo mejor, que estén apoyando a Nacional en básquet, que obviamente que si toca ganar desde sus casas les toque sacudir esa bandera, esa camiseta. Vamos a estar el jugador Uvesur de la fecha, que terminó siendo Gonzalo Vergesio, habíamos quedado Gonzalo Vergesio, Martín Rodríguez y... A mí me gustó... Y Corujo. ¿Corujo te gustó? Sí. A mí me gustó Marichal hasta que salió la pelota. Bueno, eso me parece que quedaron. Ese fue el podio de esta semana. Vamos a estar repasando y tirando la tabla semanal en las redes, ¿no? Bien, bueno, Tricolores, como siempre, habrá más el próximo lunes, como dice Nacho Saldombide, habrá más de Arriba Bolso. Vamos, carajo. Vamos a cenar hoy. Es hoy, ¿eh?